Hola, hola, hola. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a No Man's Sky. Continuamos aquí en la expedición número 3, Redus, ¿de acuerdo? Los cartógrafos. Y estamos ya en la fase 5, ¿vale? De hecho, ahí un poquito fuera de cámara y ya por fin he encontrado los huevos susurrantes, ¿vale? Porque no había huevos de encontrarlo. Ahora os digo cómo lo he encontrado y ya solo nos quedan estos tres, ¿vale? Así que vamos allá. Aquí están todos estos puntitos rojos son los huevos susurrantes, ¿vale? Hay que eliminarlos, hay que tratar de cogerlos y ahora nos van a salir bichitos. A ver. Láser, no manipulador y lanzarrayos. Ahí. A ver los huevitos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Necesitamos los núcleos larvales, eso. Oh, Dios, le tengo que dar primero con el otro. A ver, y encima con tormenta, ¿vale? No pasa nada. A ver. Recargamos. Con fósforo, vale. Tengo aquí protección. Aquí para ok, un poquito de más fósforo. Perfecto. Pues nada, tengo que utilizar el vale. Vamos a ver. Yo con esto, me van a salir los bichos estos, pero a mí me da igual. Yo quiero los huevos larvales. Estos ya llevo dos, son tres, tres. Me voy a la nave ya, ¿eh? Si la encuentro, claro. Vámonos. Viene un portal. Mi nave está aquí, aquí. Ya tengo, ya tengo. Vale, me meto dentro de la nave. De acuerdo. Ahí se van los aliens. Ya, la musiquita más guapa. Cómo mola. Venga, a ver si arreglamos ya la navecilla. Por fin, de una vez. Vale, aquí lo tenemos. Núcleo de larva. Con los huevos susurrantes. Vale, he tenido que dejar en el portal. Me he ido a la estación espacial. Y ahí veis el portal ahí a la derecha. Y he encontrado uno que ponía... ¿cómo era? Larval core, ¿vale? O algo así. Núcleo de larva. Así que venga, vamos a repararlo. Lo otro ya lo tenía reparado. Y ahora ya por fin podemos salir de este sistema solar. Por fin. Vale, este se puede... cargar, pero no tengo célula de curvatura, pero bueno, y este también, pues sí, vamos a necesitar la célula de curvatura, ¿eh? A ver, para célula de curvatura necesitamos almacenamiento de materia y antimateria. Ok, voy a hacer más. A ver, voy a tener un par de ellos más, aunque yo creo que tenía de eso, pero bueno. A ver. Y ahora hacemos la célula de curvatura. Vale. Construir. Y crear más. Vale. Este se queda al 50. Yo con eso tengo para viajar, ¿vale? Pues logro completado. Autodiagnóstico 5. Me ha costado un mogollón. Si no es por el portal este, no encuentro yo la base esta ni nada, ¿vale? Me he tirado ahí una hora ahí fuera de cámara para encontrar los huevos susurrantes y no había quien lo encontrara. Pues nada, objetivo completado. Nos vamos a otro sistema solar, ¿de acuerdo? Sacamos la recompensa. Que me queda muy poco tiempo para que termine la expedición, ¿vale? Pues nada, vamos a ver. Vamos de aquí con la música a otra parte. Ni exploro esto ni nada, ¿vale? Venga. Una nave de clase S la que llevamos. Me van a dar a otra mejor, creo. No sé si me dan esta o a otra. Bueno, ya estamos en el espacio, ¿vale? Nada, tengo ahí cosillas del mercado negro. 46 minutos me quedan. Venga, vámonos. Mapa galáctico. Ok, vamos aquí a Yocaf, a 121 años luz, ¿vale? G3, PF, de agua, pues vamos para allá. ¡Vamos! Ahí, en el hiperespacio. Aquí viajando por los agujeros de gusano.
Espero que lo veáis bien ahí en 4K. Estamos haciendo ahí un vídeo. A ver si nos da tiempo a terminar esto. Yo creo que sí. Podemos terminar la expedición. Hay que buscar ahora el siguiente punto de encuentro, ¿vale? Asco ya. Muy bien. Planeta Herbosa. Vale. Pero ahí no tengo que ir. Venga, logro completado. Fijaste a la velocidad de la luz. Ya ves. Allí tenemos la estación espacial. Ok. Vale, me quedan tres cuartitos de hora. Este parece un planeta helado, ¿vale? Hay cristales de escarcha y tal. Muy bien. A ver dónde tenemos que ir, ¿de acuerdo? La musiquita es que mola mogollón. Interestelar, como la película. ¡Qué temazo! Venga, vamos a recoger la recompensa, ¿vale? Mejora suprema del hiperturbo y plano de curvatura especializado. Es impresionante el juego este. Yo creo que supera al Starfield en muchos aspectos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? El motor de cambio para ir viajando a otras estrellas, ¿vale? Sistemas rojos, verdes y azules. Hay que instalarlo, los motores, pero bueno, está chulo. La musiquita ahí, todo guapa. Vale, se nos guarda la tecnología en el catálogo. Muy bien. Vale. Vamos a ver a dónde viajamos ahora. Punto de encuentro 2. Vamos a ver. Tiene que estar por ahí. Vamos a buscarlo. Ahí. El planeta rojo este. Ahí que vamos, chavales. Desearme suerte. Tendremos que ir a la estación espacial y todo eso. A coger espacio para... para el inventario, para la mochila y eso. Pero nada, vamos a la misión, ¿vale? Porque aquí hay miles de cosas por hacer en el espacio, imaginaros. Y lo chula que se ve la nave planita esta. Ahí, la puedo ahí dirigir un poco. Ok, se ve todo guapa así, planita. Pasa que va en modo vertical, pero bueno. Está muy guapa. Y a ver, terminando la expedición esta, me tienen que dar... hay unos regalitos muy estupendos, ¿vale? Porque esta no la hice yo. Yo comencé en No Man's Sky tarde. No sé si fue en el 2021 o el 2022 cuando comencé en No Man's Sky. Como siempre vi ahí a Alba Fernández ahí jugar esto y me enamoré del jueguito. Además no tenía ninguno del espacio, ¿vale? Ok. Ahí estamos. Nada, nada. No quiero objetos de interés ni nada. Quiero ir aquí, ¿vale? Que nos pasamos. Vamos para allá. Puedo dar la vuelta a la navecilla. Va a estar ahí un poquito, ¿vale? Aunque estamos en el sur del planeta. Ahí vamos. Pues nada, vámonos. Encañonando para allá. Ahora tenemos que buscar ahí algún edificio o algo. Y llegar al punto de encuentro, ¿vale? Un montón de bases que hay aquí. Moradita. Alguna de estas será, digo yo. A ver, le damos al escáner. Escaneamos el planeta. Alguna de estas tiene que ser. Estación de comunicación, lo mismo es ahí, seguro. Vale, un momentito.
Pues nada, disculpad, ya estamos por aquí. A ver. Aquí tengo que aterrizar y buscar con el visor. De acuerdo. A ver. ¿Dónde estás por aquí? Aparcamos. Aterrizado. Ok, ahora tenemos que buscar con esto. Objetivo alineado. 600, es aquello, ¿vale? Es aquello. Voy nadando. Me llevo la nave, vamos. Vale, a ver si lo puedo marcar. Sí, era esta, tío. Podemos marcar, ¿vale? Me he puesto una baliza, creo, o algo, no sé. Vamos para allá. Que no me... A ver, allí. Aquí para aterrizar. ¡Feliz nuevo año! Para todos. Aquí, ¿vale? Podemos aterrizar por arriba también. Vale, siguiente expedición. La 8.0. A ver si quiere aterrizar. Esto, para. A ver si hemos aterrizado bien. No, no hemos aterrizado bien, ¿eh? Pero me da igual. Logro completado. Hemos llegado al segundo punto de encuentro. Maravilloso. La musiquita está una gozada cuando suena. ¿Vale? Fase de expedición completada. Expedición número 3, Redux, fase 5. Título Trotamundos, plano de tal. Nave Vector Dorado. Esa es la que quería, ¿vale? Conseguir. Ya la tenemos. Ya la tengo en mis manos. Bueno, cuando la... Ya le he ganado, ¿vale? ¡Ojo! Qué mal se me ha quedado la nave, por Dios. Bueno, la podemos llamar, ¿eh? Espera. Que por aquí había para llamar a la nave. Y la ponemos bien aparcada. A ver, llamar nave. Ahí. Ok. Y ya me la ponéis bien aparcada, ¿vale? Vamos a aparcar fatal. La nave para aparcar, no, a ver, hágalo. ¿Eh? Qué guapa se ve la nave. A ver. Llega hasta el terminal. Yo creo que era ahí arriba. A ver. Hemos aparcado en Perpiñá, ¿eh? A ver. Si va a bordo de la anomalía espacial y tal. Buah, qué musicón, tío. Cómo mola. No sé si era aquí o me marco por allí. Nada, da igual. Ya estamos. Aquí estamos a salvo de la tormenta. Voy a recoger. ¿Vale? Aquí estamos, el segundo punto de encuentro y último. Genial. Pústula naranja. Carne de calabaza siniestra. Tada de Halloween. ¿Será comida o algo? No, no, no. Ofrece oportunidad de paisajismo decorativo para la base. ¿Vale? Para decorar. Planos de pústula naranja, cinco fuegos artificiales del ala dorado y azules. Genial. Y... Muy bien. Y aquí la otra recompensa de la fase 5. Trotamundos, planos de calcomanía, estandarte de expedición de cartógrafo. Muy bien. Muy contento. Y a ver la navecilla, a ver si me la da. Ok. Trotamundos, ¿vale? Un nuevo título. Ese ya lo tenía, pero bueno. Me da un poco igual. Ok. Estaría todo, ¿no? Nueva recompensa aquí. La nave Vector Dorado. Aquí la tenemos. Vale, bueno, de cositas que tiene de clase S. Mirad qué guapa, ¿eh? Parece el X-Wing de Star Wars. Esta me gusta un mogollón. Pero todo dorada. No la tenía. Pues bueno, pues ya es nuestra, ¿vale? Todo gratis aquí. Recuperar, ¿vale? Ojo, pedazo de nave. Vale, fin de la expedición. Enhorabuena, viajero. Has completado todos los objetivos de la expedición. Si quieres continuar tu partida guardada, se convertirá en una normal. Puedes recoger las recompensas conseguidas en cualquier partida mediante la unidad de síntesis de Mercurio y la anomalía espacial. No olvides poner volver para consultar el inicio de nuevas expediciones. Muy bien. Expedición terminada. Toma, nueva nave adquirida. Vector dorado. Ahora podemos llamar o algo. A ver. Aquí podríamos hacer cositas también, pero me da un poco igual, vamos. Archivos planetarios y esto, ¿vale? Esto del modo historia. Ok. Pues decimos Corvax. Estamos en un mundo Corvax. Ok. Desciframos el archivo.
Vale, cositas de lore. Ok. Pues nada, ahora vamos al final. Hay que aguantar hasta la vuelta del viajero. Eso somos nosotros. El viajero ha vuelto. Perdonará, leerá, conocerá. Estamos mucho conocimiento, ¿vale? Y recuerdo de archivos planetarios y tal. Toma. Experto, hazte con una nave de combate de clase S. Quiero mi nave. ¿Dónde está? A ver si la podemos llamar o algo. Madre mía, qué pedazo de tormenta tenemos. De radiación. Aquí un montón de tiendecillas y cosillas, ¿vale? Menos mal. Dale, en cualquiera de estos sitios, a ver. Voy a llamar a mi nave. Bueno, fue artificiales, podemos echar. A ver. Sí, voy a echar aquí unos fueguitos. A ver. Ay, cuidado. Se va a venir por aquí. ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Guay! ¡Toma! ¡Mirad qué guapo! A ver, qué chulada. Como bola, los fueguitos. Ahí en 4K. Qué chulo. Tengo más, a ver, me han dado. A ver, voy a ver. Vehículo. Y Toribe, no. Otra nave. Onibir de sueño. Vector dorado. Aquí la tenemos. No puedo aterrizar aquí, ¿por qué? ¿Qué me estás contando? A ver. Bien. Y sí. La tenemos. Toma. Voy a por ella. Voy a lanzar más fuego. Ahí la tenemos, chavales. Menuda miniatura. Más guapa. Oh, qué chulada de nave. A ver, lo honguito eso. No, el lanzarrayo no, hombre. Nada, no se van. Los quería eliminar. Aquí la tenemos, chavales. El pedazo de nave, todo guapa. El X-Wing. Tomo lana. Vector dorado. También se le puede cambiar el nombre y todo. Una criatura por aquí. ¿Quiere ser nuestra amiga o qué? Vale. Una especie de criatura. No la puedo estar porque. Porque te, lo tengo lleno. Esta está guapa. A ver, traigo valla. Aquí. Mira, mira, mira. Hace cosillas, ¿vale? Un momentito, que esto ya lo tenemos. Un momentillo. No te vayas, no te vayas. Listo de compañero. A ver, que tengo unas criaturas muy raras. La garrapata esta la voy a eliminar, ¿vale? Es retrabandona al guardar pito este. Y me quedo con la otra. ¿Dónde está? Se me ha perdido. Una criatura. Ahí hay otra. No, yo quería esta. Que la he alimentado y todo. Bueno, que le den a la criatura. Ahí está. Se me había perdido. Como es verde, se camufla, a ver. Venga, ahora sí la podemos adoptar como compañero. ¿Qué os parece? ¿Eh? Todo guapo. Míralo. Una criatura adoptada. Neri, neri. Te mola, ¿eh? No te vayas, no te vayas, que te voy a dar comidita. Siente triste, ¿vale? Hay que darle palmadita. Hay que darle mucho amor. Esto está muy chulo también, ¿eh? Nos da las monturas. Le damos ahí un poquito de pienso para que esté contento. ¿De acuerdo? Luego se puede personalizar y tal. Pues nada. Podemos montar también. Ok. Vale. Y vamos a montarnos en la nave. Vamos a probarla, ¿vale? Voy a echar aquí otros fuegos artificiales. Cuidado, amigo, voy a lanzar fuego. Ahí no puedo ponerlo ahí arriba. Ahí sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya no puedo más. Ah, porque no tengo más componentes, vale. Vámonos, vámonos. La navecilla. Mira, mira los fuegos. Todo guapo. Ok, vector dorado. Ahí vamos. Bueno, bueno, bueno. Una nave de combate. Bueno, bueno, con el rayo este. La carga térmica. No tengo más. Bueno, bueno, está guapa, ¿eh? ¿Qué os parece? Lo vemos por dentro, a ver qué tal. Desviando energía de arma, dice. Es lo mismo, ¿vale? La estación esta. Desviando energía de máquina, dice.
Ah, sí, tenemos que ir a la anomalía espacial, ¿vale? Pero bueno. Vamos, voy a cambiar de vista. Ay, también la podemos llamar, claro. A ver. Pasa que aquí no va a venir. Está demasiado cerca del planeta. Bueno, bueno. Vamos a verla por dentro, ¿vale? A ver, cambiar vista de la nave. Aquí la tenemos. A mí me gusta más la otra, ¿no? Pero bueno, también se ve guapita por aquí por dentro, ¿vale? Todo dorado, escudo. Aquí la tenemos, ¿vale? El radar por ahí y tal. A mí me gusta la otra vista mejor, pero bueno. Eso ya para gusto. Esta está más guapa. Vamos a viajar arriba, ¿no? Al espacio. O simplemente darnos unos garbellos por aquí. No, aquí un rulo. Toma, rulo. Un rolling. Toma. Y te doy con el láser. Cogí un poco de polvo de ferrita. En el agua no podemos sumergirnos, pero mola también. Viajar por aquí por el agua. A tu caña, vale. Pues nada, ahí estaría, Peñita. Hemos completado la expedición, ¿vale? Ahora tengo que dejar a la anomalía y visitar allí a nuestros amigos y registrar los regalitos y eso también allí en la anomalía. ¿De acuerdo? Ahí sí la podemos llamar. Y aquí estaría el Mercurio y toda la peñita esta, ¿vale? Cuidado, que me estrello. Pues nada. Expedición completada, ¿vale? Os quería enseñar la navecilla y tal. Esto ya lo haré fuera de cámara, lo de recoger los regalitos y hablar con la peñita esta y todo eso, ¿vale? Hablar con Nada, con Polo. Ok, nos bajamos de la nave. Y mirad qué sitio más guapo, la anomalía espacial, ¿vale? Está todo chulísima. Vale, hemos aparcado cerquita, así que bien, hay que entrar por allí y eso. Pues nada, peñita, ahí tenemos la recompensa. De Twitch y todo, ¿de acuerdo? Con Mercurio que está allí en el fondo. Pues nada, espero que os haya servido de ayuda, que os hayáis divertido, ¿vale? Así que un saludito. Mira ahí el Mercurio, cómo no. Cómo nos saluda. Pues nada. Vale, aquí recogemos la recompensa, ¿de acuerdo? Huevo de constructo. Estandarte de navegante. Calcomanía. El cráneo del constructo. Los dedos. Tienda andrajosa. Bueno, bueno. Zarpa mecánica. Póster. Más póster. Unas telitas, ¿vale? Del jetpack. Eléctrica. Muy chula. ¿Vale? La cabeza del constructo. Ok. Modificador de apariencia. Esa para equipárnosla a nosotros. Y más manos, tío. Y carcasa y de todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Disponible. Ahí. Estandarte de seguridad. Más calcomanía. El yelmo del caminante. Ojo ahí, chavales. Casco desbloqueable nuevo. Un dron cristalizado, ¿vale? Una estela del carguero. Carmesí. Muy chula. Bueno, bueno, qué mogollón de regalos, ¿vale? Pues aquí con todos los regalitos. Nos vamos a despedir. Ok. Esa de la expedición número 10. Vale, esta no sé si la tengo o qué. Pues nada. Con todos estos regalitos, aquí nos despedimos con Mercurio. Mira, mira, mira todas las cosas que hemos ganado, ¿vale? Tengo un huevo nuevo y todo. ¿Vamos para la nave o qué? Hay un montón de cosas por hacer aquí en la anomalía, ¿vale? Pero bueno, a ver. Utilidades. Vista de cámara, ¿vale? Para que veamos aquí a mi guerrero. Está un poquito hermoso. ¿Vale? Pero bueno. Aquí estamos con el vector dorado. Impresionante. Aquí le vemos los detalles. ¡Buah, qué guapa, tío! V73, muy chula. Ahí con los motores de pulso y todo. Ok. Bueno, peñita, espero vuestros likes. Un saludito. Dejadme comentarios, ¿qué os parece? ¿Vale? Y si habéis terminado la expedición, si os ha dado tiempo.
Venga, un saludito. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.